HCH Policial. Gracias, compañeros. En estudios de HCH Televisión Digital nos encontramos en la UMED número 10. La Policía Nacional ha dado captura a una persona con supuesta droga, pero que sea el comisario Ramos de la Policía Nacional que nos da detalles de esta persona. Sí, buenas tardes. En este caso, pues, hemos tenido a lo largo de la semana ciertas denuncias de la ciudadanía donde se nos informan de diferentes lugares donde se comercializa y se utiliza drogas en el sector de aquí del municipio. En este caso, hoy pues hicimos una vigilancia en el sector de la Invasión, en el Porvenir, donde pudimos dar con la captura de un ciudadano de nombre Elvin Antonio Salinas Perdomo, de 21 años. Él es originario de la ciudad de Tela, Atlántida, y es residente en la colonia San Carlos, de hecho Loma Cortés. A este sujeto se le comisó una gran cantidad de supuesta marihuana, lista ya para su distribución en ese lugar. Con eso pues damos una respuesta a la ciudadanía y a sus denuncias, y asimismo estamos sacando de circulación a una persona que se dedica pues a este negocio que últimamente nos ha generado los índices de violencia. También es importante mencionar de que el ciudadano Elvin Antonio Salinas Perdomo había sido rescatado, ¿verdad?, prácticamente por nosotros, por la policía, ante una situación en que la población de la colonia Atuán, en el sector de Quebrada Seca, el mes pasado, lo había dejado amarrados ahí, los habían golpeado porque estas personas pretendían realizar una extorsión contra una persona. Y estas personas se tomaron la justicia por sus manos, y en esta ocasión, gracias a la misma intervención, le salvamos la vida a esta persona. Podemos ver con esto de que estas personas son reincidentes en el mismo actuar delictivo, y de esta manera estamos previniendo una víctima más, o en su defecto que estas personas también cometan algún tipo de delito contra otra organización contraria que se dedican a la misma distribución de drogas. Bueno, este es el trabajo que realiza la Policía Nacional Preventiva en el municipio de Choloma Cortés. Un informe en cámaras, Kerry Trejo, Rogelio Trejo para HCH Televisión Digital. HCH Policial.